creo que esto es un impacto muy importante para el trabajo de la Secretaría que viene realizando, lo que es la limpieza de todo el Gran San Miguel de Tucumán. Acá el convenio que firmamos con la gente del consorcio, quiero agradecerle mucho, son los que encargando en recibirme lo que es recibo de sodio urbano. Que ya se había firmado previamente un convenio con Vialidad y en el día de hoy hacemos lo propio con dos áreas que son muy importantes. La primera, la Secretaría de Medio Ambiente, donde se ha firmado un convenio de colaboración recíproca para que saneamiento cuente con el asesoramiento constante en lo que hace a gestión de residuos en general, residuos sólidos urbanos y también al material inerte que tiene que ver con lo que son escombros, materiales de poda, etcétera. Y también con el consorcio. Recibimos estos residuos sólidos urbanos, en la planta de San Felipe se los transfiere a camiones de gran porte que son los que los llevan a Overo Pozo, donde se hace la disposición final de forma operativa y ambientalmente segura. Es una oportunidad que tenemos para trabajar en conjunto, con concertación, con articulación. Y también creemos que la Secretaría de Medio Ambiente tiene mucho para aportar en esto a través de sus equipos técnicos, en asesoramiento, en todo lo que hace a la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos. Así que ponemos a disposición la Secretaría, esta nueva Secretaría, en todo lo concerniente al cuidado del medio ambiente, en todo lo que hace a la prevención de la contaminación. Así que creo que es potenciar y sinergizar el esfuerzo de las instituciones al servicio de la comunidad.